Hola niñas y niños, mucho gusto. Les saluda el profesor Luis Palacios del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo en educación básica en tercer grado, área matemática, unidad 13, peso, lección 2, pesemos. El contenido para el día de hoy es pesemos clase 2. El objetivo, conocer la unidad oficial del peso, el kilogramo, la relación de un kilogramo igual a 1000 gramos y la conversión entre kilogramo, gramo y gramos. Esto lo encontramos en la página 121 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 157 de la guía del maestro. Vamos a iniciar recordando lo visto la clase anterior. Aquí tenemos una balanza. Esta balanza, se recuerdan, está graduada en gramos. Miren, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos y así sucesivamente. Aquí tenemos una aguja. Esta aguja que está en color rojo es la que sirve para medir el peso. En este caso, nos está indicando que este objeto mide 310 gramos. La aguja gira siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. La graduación más pequeña de esta balanza vendría siendo justamente acá, que serían 10 gramos. Ahora bien, para medir cosas un poco más grandes necesitamos otro tipo de balanzas, como la que tenemos acá. Si ustedes observan, entonces aquí tenemos una mochila. Y esta mochila entonces tiene un peso determinado. La aguja, al igual que la balanza anterior, se mueve siguiendo las agujas del reloj. Miren, de derecha a izquierda. Ahora bien, ¿qué diferencias encuentran ustedes entre esta balanza y esta otra? Pueden observar y me pueden decir qué diferencias hay. Muy bien, aparte del tamaño, efectivamente, estas balanzas entonces tienen diferencias en las unidades y en las graduaciones. Mientras esta tiene una graduación en gramos, esta otra balanza tiene una graduación en kg. Kg, ya vamos a ver entonces qué significa. Significa kilogramos. Y ya vamos a desarrollar algunos ejercicios con ella. Muy bien. Vamos en este momento a identificar el peso de la mochila de Manuel. Aquí tenemos la mochila de Manuel ubicada en la balanza y aquí nos indica el peso. Pero vamos a contestar algunas preguntas. Vamos a indicar la graduación de 100 gramos con una flecha. Luego vamos a contestar qué representa la graduación más pequeña. Seguidamente, ¿cuántos kilogramos representa la aguja? ¿Qué sería, digamos, el peso entonces de la mochila de Manuel? Y por último, ¿hasta cuántos kilogramos se pueden medir con esta balanza? Iniciamos con la primera. Vamos a identificar 100 gramos con una flecha. Veamos entonces, aquí tenemos 500 gramos. Si aquí tenemos 500 gramos, significa entonces de que 100 gramos estaría ubicado justamente aquí. Miren. Ahí entonces vamos a colocar una flechita que nos representa entonces 100 gramos. Muy bien. ¿Qué representa la graduación más pequeña? Entonces, si aquí tenemos 100 gramos, significa entonces que la graduación más pequeña es la anterior, justo esta. ¿Qué sería entonces? Muy bien. Serían 50 gramos. ¿Hasta cuántos kilogramos representa la aguja? Ubiquémonos entonces en aguja y a dónde nos marca. Miren, nos marca justamente aquí. Aquí tenemos un kilogramo y la aguja está ubicada acá, por lo tanto estaríamos hablando de, muy bien, un kilogramo, 100 gramos. ¿Hasta cuántos kilogramos se pueden medir con esta balanza? Miren, si empezamos entonces con el movimiento de la aguja de derecha a izquierda, aquí tenemos 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos y lo máximo entonces que puede pesar esta balanza entonces sería acá, 4 kilogramos. Muy bien. Pero entonces,
¿Cuánto pesa la mochila de Manuel? La respuesta entonces es 1 kilogramo 100 gramos. Lo hicimos muy bien. Con lo visto entonces, con el peso de la mochila de Manuel, podemos decir entonces de que el kilogramo es una unidad oficial de peso. Se representa con las letras KG en minúscula. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Veamos qué nos dice Quique al respecto. Aquí tenemos a nuestro amigo Quique que nos dice, creo que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Así como un kilómetro es igual a 1000 metros. Quique nos invita entonces a recordar cuando trabajábamos con la unidad de longitud, en la cual decíamos entonces de que un kilómetro es igual a 1000 metros. Pues entonces, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Muy bien, Quique. Vamos ahora a convertir las unidades kilogramo, gramos, a gramos. Veamos entonces el siguiente problema. En 3 kilogramos 200 gramos, ¿cuántos gramos hay? Piensen cuál será nuestro PO. Muy bien, nuestro PO será 1000 por 3. ¿Pero por qué nuestro PO será 1000 por 3? Porque ya decíamos anteriormente que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y aquí nos dice que tenemos 3 kilogramos, entonces sería 1000 por 3. ¿Y cuánto es 1000 por 3? Muy bien, niños y niñas. 1000 por 3 es igual a 3000. ¿Pero qué nos hace falta para llegar a nuestra respuesta? Muy bien. Será entonces sumar 3000 gramos que tenemos en este momento más los 200 gramos que están aquí. 3000 más 200 es igual a 3200. ¿Cuántos gramos hay entonces en 3 kilogramos 200 gramos? Hay 3200 gramos. Y aquí tenemos una manera de cómo explicar lo que acabamos de hacer. Se puede convertir entonces los kilogramos a gramos usando la multiplicación. ¿Qué multiplicamos? 1000 gramos que hay en un kilogramo por la cantidad de kilogramos. En este caso eran 3 kilogramos. 1000 por 3 kilogramos es igual a el total de gramos, que en este caso nos dio 3000. Lo hicimos muy bien. Contestemos ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos kilogramos y gramos hay en 2000 gramos? Pensemos. ¿Ya tienen la respuesta, niños y niñas? Muy bien, la respuesta es 2 kilogramos. ¿Por qué? Bueno, se calcula pensando cuántas veces cabe 1000 en la cantidad de gramos dada. ¿Cuántos gramos nos están dando? 2000 gramos. La cantidad de veces, en este caso son los kilogramos. ¿Cuántas veces cabe 1000 en 2000? Muy bien, cabe 2 veces, por lo tanto son 2 kilogramos. Veamos qué nos dice Quique al respecto. 1000 cabe 2 veces en 2000. Quique, lo hicimos muy bien. Bueno, niñas y niños, vamos a comprobar qué tanto hemos aprendido hasta el momento. Vamos a escribir cuántos kilogramos y gramos indica la aguja de cada balanza. Veamos el ejemplo. ¿Cuánto nos está indicando el peso en esta balanza? Muy bien, el peso es 100 gramos. Veamos entonces, en esta primera balanza, ¿qué peso nos está indicando? Justo acá, ¿cuál es el peso? ¿Tienen la respuesta? Muy bien, la respuesta es 800 gramos. En esta balanza, ¿cuál es el peso que se nos indica? Miren. Miren, ¿tienen la respuesta? Muy bien, la respuesta es 1 kilogramo 200 gramos. Finalizamos identificando el peso en estas tres balanzas. Ayúdenme con la primera. ¿Qué peso nos indica esta balanza? Muy bien, 200 gramos.
Veamos entonces la balanza de en medio. ¿Qué peso nos representa esta balanza? ¿Tienen la respuesta? Correcto. La respuesta es 2 kilogramos 400 gramos. Y la última balanza nos indica un peso de... Muy bien. Un peso de 3 kilogramos 700 gramos. Niños y niñas, hemos finalizado el contenido por el día de hoy. Estamos en un momento en el cual no podemos confiarnos. Por lo tanto, usa cubreboca. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.